Además que hay una rosa amarilla, eso significa algo. Por el marido, por lo que fuera. Y yo le decía, señor, otro golpe más. Y siempre me decía, es que Dios le da la cruz pesada a quien sabe que puede llevarla. Yo, sí, pero es que yo ya llevo muchas cruces, ya no puedo más. Pues sí, Debes de Dios, poder, porque Dios lo quiere. Dios la llevó en el Calvario el tiempo que Dios... Pues mira, quiso porque fue el momento que era su hijo Jesucristo. Tenemos otra cruz ahora. Su hijo Jesucristo llevó la cruz de Dios Padre Todopoderoso al cielo. No se sabe si fue más pesada o menos, pero ahí cargó con las penas de todos nosotros para la liberación de que cuando muramos resucitemos al tercer día según las Escrituras y según el credo. El gloria y el credo, que es la fe divina, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y siguiendo las segundas escrituras, llega el momento en el cual dice, creerás en la muerte y en la resurrección de la carne. Eso es un credo nuevo, ¿no? Claro, hasta el último momento. Pero digo que ese credo es nuevo. Claro. Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pues es el mismo. Lo voy haciendo en escalas. Va sacando extracto, va sacando extracto según le interesa. Sí, es verdad. Es que no me había dado cuenta. Pasa la mano para que. Pasa la mano. Ah. Es que de bueno se pasa, 50. Gracias por esas ofrendas que me has ofrecido. No. Que Dios siempre está a tu lado y que te dé salud y gloria. Eso sí. Adiós. Sí. Y a mis hijos y a mis nietos. A mi nieto lo más. Qué hermoso. Tengo siete. Siete. Espíritu Santo. Amén. Toma ya. Ha salido el tirón, ¿eh? Como si lo estuviese leyendo.